Ajá, que no salió mal. Un montón de cosas. Vaya, el pineapple juice es jugo de piña, ¿verdad? ¿Y el jugo se puede contar? No. Ajá. Entonces ahí hubiera sido correcto que Mush. las palabras que están arriba tienen N. que ser. Te dije Son. que en afirmativo era son. Son. Correcto. Era lo que me preguntaban y que les decía yo. Ah, entonces ahí es donde tenemos, bueno, yo ahí mantengo la, me confundo un poco aún. There is Sería some en some. positivo. Correcto, some lo podemos utilizar para los uncountables y para los contables en plurales. Okay. Ahora, ham, ahí también era some. There is some ham, porque jam, en realidad se escribe, se pronuncia jam, es jalea. Entonces, ¿la jalea se puede contar? No. Exacto, ahí estamos. Ahora tenemos butter. Lo butter pasó lo mismo, era some y también en there is, todos los que le salieron incorrectos eran some. Y en los que dudamos si era some o no. Era any, o sea, ahí es donde teníamos la confusión de hecho. Correcto. Vaya. Pero sacaron 8, o sea, mal, mal, mal no estamos, right? Pizza, how many pizza is there? Si hubiera dicho porciones de pizza, sí, pero no habla de porciones, ¿verdad? Habla de pizza como un término en general. Pues yo no sé si pregunta cuántas cajas de pizza, cuántas porciones de pizza, es un término muy general, ¿verdad? Ahora, fish también es un término general, aunque para nosotros es contable, para ellos es un término amplio, porque fish se puede referir a uno y se puede referir a muchos. Porque el plural de fish es fish también. No es fishes, es fish. Entonces, ahí está ese caso. Bueno, vamos. A ver. A ver, voy a revisar el de sus compañeros porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Pero de momento, ahí intentemos identificar en base a eso cuáles son los errores. Solo les voy a corregir la 3. How many pa... There is a packet of pasta. Vaya, packet of pasta era la respuesta. Por lo tanto, la pregunta solo sería, how much pasta is there, ¿verdad? Y la respuesta ya es un paquete de pasta. ¿Sí? How many of How pasta, much, nada más. porque como es pasta en general y no sé, en la respuesta sí sé que es un paquete de pasta. Sí, ahí en la cual teníamos la respuesta. Ya se fijó que la dos también le pusieron que No, está, yo estoy inconforme. yo también Pero bueno. nos pusieron mal y ella buena. Sí, comparando, estábamos mejor Lisa, nosotros. pineapple juice, lo mismo que le salió malos a los demás. Hola, Sí. Luis. Pineapple juice es el jugo es contable o incontable. 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 Contable. Ajá, entonces hubiera sido ¿qué? Son. Correcto. Pero, teacher, la dos, nosotros le pusimos Jenny y nos salió mala. Mala, ¿verdad, Luis? Sí. Ah, no. No, espérame, quiero ver. ¿Cuándo salió mala? Sí, es que nosotros le pusimos they aren't any orange. ¿A dónde? Ok, no, No, si yo eso creo está que correcto, eso está correcto. nosotros no. De nosotros no. Esa no es de nosotros. No, te estoy buscando la de nosotros. Es la Esa es la última. de Vaya, nosotros. miren mis. A ver, acérquenla. A nosotros nos salió mala y a ellos les salieron buenas. Algo tuvo que haber ahí. Un punto, algo. Un A saber, espacio, un doble espacio, algo tuvo que ver. sí, es Porque ahí no probable. es que la plataforma no los quiera, ¿verdad? Fíjese que yo estoy sospechando. De hecho,
De hecho, este examen tuvo, esta evaluación, o sea, este link lo tuvo que mandar antes de la encuesta. Antes. Sí. Y lo mandó. ¿Sería tú primero? Ah, vaya, vaya, qué malo. No voy a salir porque ya nos vamos a ir. Ah, sí, es cierto. Estamos abandonados. No, 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 aquí estamos. No, mira ahí, ¿ves cómo? Qué cómoda se ve ahí. ¿Quién está cómodo? ¿Y ves? Ok, espera que vengan los compañeros porque como que no se quieren venir aquí, están en una despedida, han hecho despedida de grado. No nos pusimos de acuerdo, ¿dónde lo vamos a hacer nosotros, este grupo? Ahí digan, ustedes pónganse de acuerdo y ahí digan. Teacher. Dígame. ¿El fish is uncountable o countable? Porque les decía que fish es un concepto que en español sí se puede contar, pero en inglés no se puede contar. Porque fish en español, perdón, pescado y pescados, ¿verdad? O pez o peces. Pero en inglés fish es el mismo plural. O sea, fish significa uno y two fish significa dos pescados. Entonces no hay un, correcto, no hay una forma de identificarlo porque el mismo plural es el singular. Y eso lo decidieron allá cuando se reunieron. Allá, y se va a hacer el idioma, lo decidieron y así se quedó eso. Bueno, y voy a pasar la última attendance. Vieron lo que me pasó ahorita. Ustedes acá, yo los había dejado en los breaker rooms y se me fue el internet. Se fue una cosa así bien crítica. Bien, Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Luzano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Llanes Arriaza. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Ives Yaneta Maya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Serlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Casaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present, Miss. Ranulfo Saúl Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Bueno, guys, that will be it for my part. Eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Más adelante, si nos vemos, nos vemos. Si me ven por la calle, me saludan. Y fue un placer ser su teacher. Y recuerden cuál es el motivo por el que ustedes están aprendiendo inglés, ¿ok? ¿Quién sabe? Más adelante nos encontremos o incluso en el módulo 2. ¿Quién sabe? La vida es una tómbola, decían unas compañeras que yo tengo. Ok, you guys. Que pasen una muy buena noche y no olviden seguir aprendiendo inglés, ¿ok? Okay, thank you. Buenas noches, yes. Bye bye. 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 Buenas noches. Mucho. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Tengo una question. Dígame, Cecilia. Ah, oigamos la pregunta. La ¿cuándo empezamos el otro módulo? No sé. Eso depende de las inscripciones. Ok. Nos avisaría. Sí, ellos les van a dejar saber. Okay. Ustedes manden los papeles. Sí. Mañana es libre. Sí. Mañana los envío yo. Bye bye. 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 Bye bye.
Despedida aquí. Bye, Carla. Bye. ¿Y por qué no se quiere ir? Fátima.